Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Dando cumplimiento a cada una de las actividades que estamos desarrollando entonces, los lunes 2 de la tarde, por parte de la Dirección Académica de SEDE, frente a los temas de aprendizaje autónomo. Hoy hablaremos un poco de estrategias de aprendizaje, dándole esto simplemente continuidad a cada uno de los ejes temáticos que hemos venido desarrollando para ustedes. Me presento nuevamente para aquellas personas que hasta ahora apenas se conectan. Mi nombre es Luis Carlos Cataño, psicólogo de profesión, especialista en neuropsicopedagogía. Hago parte del equipo de profesionales de la dirección académica. Y frente a mi compañera Aura, que ya se va a presentar a continuación, vamos a brindar entonces algunas herramientas y algunas estrategias muy prácticas en pro de que ustedes puedan utilizar en cada uno de estos escenarios académicos. Bien, el chat siempre va a estar abierto para que ustedes nos puedan hacer sus dudas, bueno, nos pueden colocar sus preguntas, dudas, inquietudes frente a cada uno de los temas que vamos a desarrollar, pero pues paulatinamente iremos desarrollando algunos ejercicios frente a la teoría que hemos preparado para ustedes en la tarde de hoy. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Auri, puedes comenzar y yo vuelvo con ustedes en un rato. Listo, bueno, buenas tardes para todos y para todas las que hoy nos están aquí acompañando. Mi nombre es Aura María Fajardo Sandoval y al igual que Luis, pues hago parte de la dirección académica y hoy entre los dos les traemos este taller en donde vamos a aprender de estrategias de aprendizaje que nos van a ayudar a comprender mejor lo que pretendemos o pretendamos aprender. A continuación voy a presentarles mi pantalla. Por favor, Luis, me ayudas confirmando cuando se vea. Listo. Vale, vemos tu pantalla, compañera. Listo. Gracias. Bien, entonces, como les estábamos compartiendo, hoy vamos a hablar de estrategias de aprendizaje para la comprensión. El objetivo de este taller es que cuando terminemos esta sesión, quienes están aquí hoy participando del taller sean capaces de reconocer estrategias de aprendizaje y métodos de estudio que son útiles para la comprensión, pero también para la flexibilidad mental. Entonces, chats dispuestos para la siguiente pregunta, las personas que quieran participar. ¿Qué entienden de aquella frase que nos comparte David Ausubel y que nos dice: el factor más importante que influencia el aprendizaje es lo que el aprendiz ya sabe? ¿Alguien quiere compartirnos qué comprende frente a esta frase? Bueno, entonces voy a seguir. No pasa nada. Les voy a mostrar la agenda de hoy para que sepamos y nos sintonicemos bien con qué va a pasar. Vamos a iniciar con la estrategia de aprendizaje elaboración. Voy a hacer aquí la claridad de que la diferencia entre una estrategia y un método es que la estrategia habla de algo más grande, ¿sí? De una serie de acciones, o la estrategia contiene una serie de acciones que nos van a ayudar a cumplir un objetivo, mientras que el método es ya una actividad específica para lograr esa estrategia. De esa manera y en ese orden de ideas, vamos a hablar primero de la estrategia de aprendizaje conocida como elaboración y con ella vamos a ver el método plena. Luego vamos a revisar la estrategia codificación dual y con ella vamos a aprender de formas o de maneras de presentar información de manera gráfica y también vamos a aprender un poco de la toma de apuntes o la toma de notas. Luis, ¿hasta ahora alguien ha participado o nos ha dicho algo? Compañera, sí, en el chat tenemos por parte de Miriam, nos dice que a partir de lo que ya se sabe se construye un nuevo conocimiento. Listo. Bien, Miriam, muchas gracias por tu respuesta. Efectivamente,
Esto que acabas de decir, vas a encontrarle más sentido ahora que hablemos de la estrategia de elaboración. Por ahora, y antes de continuar y haciendo un poco de recorderis, vamos a traer aquí dos cosas que hemos hablado antes. Quienes antes han participado con nosotros de los talleres pueden contestar y participar a través del chat. Esto porque, primero, antes hemos visto qué es aprendizaje. Recuerden que el aprendizaje es nada más y nada menos que un cambio permanente que demostramos a nivel cognitivo, a nivel comportamental o a nivel afectivo, que demuestra la adquisición de alguna habilidad o de alguna capacidad que tenemos, o pues que, cierto, hemos adquirido a través o a partir de la experiencia. Eso es básicamente. ¿Alguien de pronto con base en eso o que si han participado acá podría entender o recordar cuál es la relación que existe entre el aprendizaje y la memoria? Yo igual voy a ir hablando, sin embargo, quien quiera participar puede darnos también su opinión. Esa es la idea. Entonces, la relación que existe entre aprendizaje y memoria es que recuerden que para nosotros, los seres humanos, estamos genéticamente dispuestos para aprender. Y en esa idea de la predisposición genética, pues tenemos o contamos con lo que llamamos los dispositivos básicos del aprendizaje, o sea, esas características que ya nacen con nosotros, algo así como el kit con el que nacemos y que nos permite aprender. Y dentro de ese kit, uno de esos dispositivos básicos es la memoria. Esto porque, como lo muestra la gráfica que tengo a mi derecha, que ya antes la hemos mostrado cuando hablamos de memoria, recuerden que cuando aprendemos algo, si no reforzamos esa información o no la repasamos, ni tampoco la conectamos con conocimientos previos, la información la olvidamos rápidamente. Aunque hoy nuestro enfoque no es hablar de la memoria, hoy sí vamos a hablar de esto que llamamos conocimientos previos. Y las estrategias que traemos hoy nos van a enseñar qué hacer o cómo vincular lo que ya sabemos, nuestros conocimientos previos, con lo que queremos aprender. Compañera, solo Dime, veo tu cuéntame. primera diapositiva, la de la Ok. presentación. Déjame saber, bueno, dame un momento, voy a dejar de compartir pantalla y voy a volverla a compartir. La Ok. presentación, perdón. ¿Me confirmas, por favor? Y me confirman, por favor, Ahí estoy cuando. viendo la de agenda. Ok. Voy a. Dame un momento que a mí me está cargando todavía. Okay. Ahora, ¿qué ven? Sigo viendo la de agenda. Curioso. Y ahora, sin Ahora curva de proyectar la memoria. presa. Ok. Okay, listo, entonces vamos bien ahí. Pues creo que me va a tocar presentarla así, de esta manera, porque algo pasa con mi computador últimamente, pero si aquí la pueden ver y déjenos saber. Si ven bien la presentación, cómo la estamos proyectando en este momento. Bueno, Luis, seguimos. Sí, dale, por ahora, por lo menos yo estoy viendo curva de memoria. Bien, y ahí he puesto las preguntas que ya he respondido, qué es aprendizaje y la relación que existe entre aprendizaje y memoria, ¿no? Ok. ¿Alguien hasta este punto tiene alguna pregunta? No, creo que por ahora, según el chat, todos vemos la misma diapositiva y es curva de memoria. Entonces, por ahora, vale, seguimos entonces con tu Listo. presentación. ¿Listo? Listo. Entonces, un Vale. poco como ya están viendo la presentación, aquí ya pueden ver la gráfica de la que les hacía mención hace un momento y que nos recuerda que cuando aprendemos algo, si ese algo no lo estamos repasando o reforzando, lo que va a pasar es lo que se muestra aquí en la primera curva y es que al cabo del tiempo lo vamos a perder, lo vamos a olvidar, si ya no lo vamos a volver a recordar. Eso es. Pero si logramos conectar lo que aprendemos, eso nuevo que aprendemos, con conocimientos previos
o estamos repasando, pues lo que va a ocurrir es que no solo no vamos a olvidar la información, sino que vamos a facilitar que llegue el proceso de aprendizaje y con el cual vamos a poder aplicar algunas de las métodos que les traemos a continuación. Voy a entrar entonces a explicar el método de elaboración. Compañero, ¿me confirmas que están observando en pantalla? Por favor. Sí, estamos en elaboración, ahí vamos bien. Creo que déjalo así, que hasta ahora vamos correcto. Listo, dejémoslo así entonces. Bueno, la estrategia de elaboración, tal como lo muestra la presentación, es esa estrategia que a partir de elaborar preguntas durante y antes de aprender algún tema, esas preguntas nos van a ayudar a hacer ese vínculo entre conocimientos previos y la nueva información. ¿Cómo es que podemos aplicar esta estrategia o cómo es que funciona? Bueno, primero hay que decir que las preguntas, la capacidad de preguntarnos sobre algo, ¿cierto? Más allá claramente de decir qué es tal cosa que no entiendo, es capacidad que sale o que viene o que es posible por la información que ya tenemos o que ya sabemos. Cuando nos hacemos preguntas en un contexto de algo que queremos aprender, las preguntas que nos hacemos muy posiblemente saldrán de alguna idea que nos hacemos de ese tema nuevo, ¿cierto? Y esa idea que nos hacemos de ese tema nuevo sale de algo que ya saldrá, la información saldrá de algo que ya existe dentro nuestro, ¿cierto? En nuestro mundo de conocimientos. Entonces, eso es lo que hace que cuando hablamos de pautas para aplicar la estrategia, digamos, uno, lo podemos hacer tanto antes como durante el proceso de aprendizaje, porque en esos dos momentos del proceso de aprendizaje, pues estamos efectivamente en todo este proceso de elaborar o de procesar esa nueva información que queremos aprender o esa nueva habilidad que queremos adquirir para nosotros. Cuando nos hacemos preguntas sobre los temas que estamos aprendiendo, vamos a ser más proclives a describir la relación entre eso nuevo que queremos aprender con lo que ya sabemos. Al hacerse preguntas del tipo ¿cómo? O ¿por qué? ¿Cierto? Cuando yo estoy aprendiendo, son preguntas que nos sirven para que efectivamente podamos poner en práctica esta estrategia de aprendizaje elaboración. Bien, otra cosa que nos invita a hacer esta estrategia cuando estamos aprendiendo, y esto lo podemos aplicar tanto en clase como cuando ya estamos como tal en nuestras sesiones de estudio autónomo, es tratar de establecer conexiones o relaciones entre ideas diferentes del tema que estemos aprendiendo. Voy a poner aquí un ejemplo. Supongamos que queremos aprender los casos de factorización y ocurre que yo ya estoy viendo que por lo menos dentro de los casos de factorización hay dos. Cuando hablamos de aplicar esta estrategia de elaboración frente al tema de los casos de factorización, yo podría decir, bueno, ¿por qué existen dos casos de factorización, cierto? ¿Y cuál es la característica de cada uno? ¿O cómo se relacionan? ¿O cómo, cierto, cómo se diferencian? Este tipo de preguntas las puedo hacer. Cuando las hago y las hago para conscientemente respondérmelas, lo que estoy haciendo en últimas es ayudar a enlazar conocimientos previos con nuevo aprendizaje. Y así, mucho más fácil, vamos a poder guardar tanto la información en nuestra memoria como en el proceso de aprender, pues poder adquirirla de manera más cómoda. Bien, dentro de esta estrategia podríamos hablar de un método, el método que ahora Luis nos va a hablar en un momento, que es el método PLEMA, porque en el método PLEMA hacemos, entre otras cosas, uno, tratamos de establecer conexiones o relaciones, ¿cierto? Aplicando esta estrategia hacemos eso, pero también nos hacemos preguntas. Entonces, Luis, te doy la palabra para que continúes contándonos más sobre el método PLEMA. Bueno, compañera, ¿me confirma si se ve, porfa?
Compañera, ¿logras ver mi pantalla? Sí, en este momento la estoy viendo. Ok, listo. Entonces vamos a hablar de un método que para algunos es un método tradicional, por así decirlo, o es uno, entre comillas, de los más conocidos, en este caso el método PLEMA. Como método, como estrategia o como característica frente a la parte académica, estamos hablando de la organización de cada uno de nuestros comportamientos que están ligados directamente a una actividad puntual frente al estudio como tal. Y bueno, estas siglas de PLEMA nos da una especie de paso a paso, una recomendación que deberíamos seguir en pro de poder utilizarla cada vez que estemos antes de realizar una actividad como tal. Entonces dice PLEMA, nos dice prelectura, leer, hablar, escribir o repetir. De lo que nos muestra el paso a paso es que deberíamos de alguna u otra forma tener un primer vistazo frente a la información que yo voy a poder adquirir o codificar con base en el proceso de lectura. Pensemos de que esto es como ingreso de información, pensando que también es relacionándolo como con las tres fases que tiene la memoria. Tenemos en hablar y escribir, estamos comprendiendo y de alguna u otra forma estoy confrontando mi saber con un otro o con la capacidad que incluso tengo para hacer mi resumen o eso genera un proceso de elaboración un poco más profundo. Y como ya nos dimos cuenta en estrategias anteriores, la repetición se considera pues una de las claves para que esas asociaciones sean mucho más fuertes. Entonces vamos a revisar cada uno de estos. Prelear. De alguna u otra forma es hacer una breve revisión, despertar el interés con base en el texto o en la actividad que yo voy a ejecutar. En general es simplemente darnos una primera interpretación frente al tipo de actividad que voy a desarrollar. Ventajas, voy a despertar el interés, voy a hacerme una primera idea general, voy a hacer una especie de organización mental frente al tipo de actividad y en este caso yo que puedo preleer los títulos, los subtítulos, voy relacionando de alguna u otra forma cómo este texto tiene o no relación con las fotos, con los gráficos, puedo incluso revisar de una vez cuál es el cuestionario, porque esto me permite justamente en el proceso de desarrollo de análisis, de comparación y otras operaciones del pensamiento, que ya lo vamos a ver también, cómo me permite hacer unas pequeñas conexiones. Bien, entonces, de acuerdo a la prelectura, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a darnos una primera interpretación frente a una de las características que estamos encontrando en este texto, que tiene 209 palabras. Ahora les voy a explicar la relación de cantidad de palabras frente a los minutos de lectura recomendados. Pero si hacemos una primera prelectura, aquí ya podemos de alguna u otra forma hacernos una idea frente a qué tipo de texto estoy encontrando, si puedo encontrar o no una idea general. Frente uno, la imagen que pues, nos están presentando, frente al título también, y las palabras que están en este momento subrayadas. Entonces voy a darles unos 15 segundos, 20 segundos como máximo, para que solamente revisen título y las palabras que están subrayadas. Y quiero que piensen en cuál es la idea que por ahora se hace frente al texto. Muy bien, entonces es a partir justamente de nuestros órganos de los sentidos que despertamos de alguna u otra forma el interés, hacemos una primera interpretación. Bien, entonces técnicamente viene el proceso, la fase 2, que es la lectura. Operaciones del pensamiento que están vinculadas, interpretar, analizar, asociar, clasificar la información más importante. Y empezamos justamente a explicar o sintetizar después de haber desestructurado el contenido grande de la lectura. Y en este caso vamos a leer párrafo por párrafo, vamos a poder hacer la clasificación frente a las ideas más importantes, cuáles pueden ser unas ideas asociativas o complementarias. Hacemos unas preguntas claves, por supuesto, a modo autoevaluación, para ir dándonos a entender qué he comprendido, qué me hace falta por entender o retener. Aspecto clave, como ya lo hemos visto en otros talleres, la atención es uno de los principales aliados para generar que esa información a corto plazo, de acuerdo a un repaso continuo, pueda pasar a largo plazo. Bien, y técnicamente comprendemos el significado. Les mencioné hace unos 5 minutos porque hacía la diferencia entre lo que es tiempo de lectura
y lo que es justamente un proceso de comprensión. Normalmente, cuando hacemos evaluaciones psicopedagógicas, para nosotros es muy importante entender de que dentro de este proceso de lectura no solo desciframos el texto, sino que también intentamos comprender el significado, y es muy importante no solo generar procesos de comprensión, pero también evaluamos la cantidad de palabras que se lee durante un minuto. Si hacemos el tipo de relación frente a lo que es una lectura de esparcimiento, de cultura general o de estudio, nos daremos cuenta justamente que esa cantidad de palabras leídas por minuto baja en su intensidad, por supuesto, pero lo que nos están dando a entender es que de alguna u otra forma estoy colocando más recursos a nivel cognitivo en pro de poder comprender y descifrar el texto que tengo a continuación. Entonces, es muy importante, obviamente, generar estos hábitos de lectura, porque no solo nos permite leer la mayor cantidad de palabras por minuto, que entre comillas, acá estamos viendo un aproximado, entre 250 y 350 aproximadamente, si juntamos de alguna u otra forma, o si tenemos un margen entre los tres tipos de lectura, bien. Lo que nosotros esperamos es que de alguna u otra forma, independientemente de la velocidad, aunque es un aspecto clave de nuestros procesos de comprensión, y esa estructuración de la información de acuerdo a las operaciones del pensamiento, que como ya se los mencioné, puedan estar en pro de. Entonces vamos a hacer simplemente un pequeño ejercicio. Como ya les mencioné, este texto tiene 209 palabras. Técnicamente deberíamos leerlas en un minuto, bien, pero vamos a hacer el ejercicio para que ustedes se den cuenta, uno, si esa cantidad de palabras logran hacerla durante un minuto, y pues obviamente si sus procesos de comprensión van a ir ligados directamente al proceso lector como tal. Entonces les voy a dar entonces un minuto cronometrado para que empecemos en este momento. Muy bien, en este punto completamos un minuto. Daré unos segundos adicionales por si aquellos que no han terminado la lectura lo puedan hacer. Pero, vuelvo e insisto, tengan presente dos cosas. Si yo logro terminar la lectura en este minuto, de alguna u otra forma mi velocidad está dentro de lo que se espera, un rango normal promedio, ¿bien? Pero también es importante tener presente que la comprensión es una segunda fase o complemento frente al hábito lector. Esto que nos da a entender de acuerdo a un tercer paso, uno, en la medida entonces de que yo evoco mi información, que yo puedo simplemente coger una hoja tal cual, ir ordenando mis ideas, comenzar a describir de alguna u otra forma que es justamente lo que he leído, ideas principales, secundarias, generar procesos de asociación y demás, se ha demostrado de alguna u otra forma que esta capacidad para yo explicarle a otros o debatir o simplemente poner en práctica cada una de las actividades que yo he podido consolidar en este proceso de aprendizaje, es una de las claves frente a la adquisición, por supuesto, y el mantenimiento del hábito, no solo el hábito, sino también de la memoria como proceso cognitivo, en escribir, deducir, generalizar, evaluar, motivar, la atención y la concentración, son otras operaciones del pensamiento, en pro de que yo pueda simplemente utilizar, vuelvo e insisto, una tercera fase, la memoria, simplemente para evocar la información cada vez que yo logre o necesite representar y sacar cada uno de los datos que en su momento ya fueron codificados a través del proceso de lectura como tal. Y aquí simplemente en hablar y escribir nos damos cuenta justamente de acuerdo también a la última estrategia, repetir o generar procesos de autoevaluación, como cada uno de los gráficos que he podido desarrollar tiene o no sentido para mí,
cómo cada una de esas claves, de acuerdo al mapa conceptual que hice, de acuerdo al resumen, de acuerdo a las ideas principales, secundarias o terciarias y las asociaciones que yo hice, cada una de ellas me permiten ampliar, por así decirlo, el panorama frente a, uno, qué he aprendido, qué información tengo consolidada y sobre todo, pues, cuál me hace falta retener. Y que, como ya lo hemos mencionado en diferentes talleres, y es justamente una de las imágenes que tenemos al inicio en esta presentación, el repaso continuo de la información que yo ya tengo me permite generar una especie de bloques de memoria. Tengan presente de que existen unas teorías en la medida en que yo estudio de 6 a 8 horas continuas, un tema de capacidad de retención al día siguiente va del 20 al 30%. Entonces, obviamente es mucho más efectivo cuando yo logro fraccionar pequeños objetivos durante 2 a 3 días para mantener fresco ese conocimiento y tener presente, vuelvo e insisto, qué he aprendido y qué me hace falta por aprender. Si pensamos en el método que estamos hablando a continuación, PLEMA, entonces estamos llevando una línea frente a despertar el interés a través de los órganos de los sentidos, con una prelectura, títulos, subtítulos, algunas imágenes de apoyo, todo lo relacionado con algunas ayudas audiovisuales o incluso el cuestionario. A través de la lectura entonces empiezo a analizar, a decodificar un poco la información, a hacer análisis, asociaciones, clasificaciones, a utilizar otras operaciones del pensamiento. Eso es una información que ingresa. Y en la medida entonces de que voy asociando, tengo esa facultad para hablar o comentárselo o debatirlo con otro, ponerlo en un texto, sacar una hoja en blanco y recurrir a mi memoria para anexar cada uno de los datos que yo siento que he consolidado y volver al inicio, corroborar entonces qué he aprendido, qué me hace falta por aprender a través del repaso continuo y a través de las preguntas que yo de forma autónoma me puedo estar planteando con la intención de enfocar, digamos, lo que darle una mejor ruta frente al aprendizaje, frente a aquellos vacíos que yo siento que no he podido almacenar todavía. Entonces, aquí hemos revisado entonces un método tradicional, un método PLEMA, que claramente pueden utilizar cada uno de ustedes. Compañera. Bien, Luis, muchas gracias. En este punto, entonces, quisiéramos abrir tanto micrófonos como chat, lo que le quede más cómodo a cada quien. Y quisiéramos saber, cuando hicimos el ejercicio inicial de la prelectura, donde insistíamos en el título, en fijarse en el título del cuento y en las palabras que teníamos en negrilla, versus cuando ya hicimos el ejercicio de lectura del cuento, quisiéramos saber pues qué apreciaciones tenían antes, en el momento de prelectura y después de que ya hicieron la lectura a propósito del cuento. ¿Qué ideas previas tenían sobre él? ¿Qué se les vino a la cabeza cuando solo leyeron el título? Y luego cuando ya leyeron el cuento. ¿Quién nos quiere compartir? Bueno, mientras se anima a alguien a hablar de pronto por el chat, entonces vamos a hacer un repaso de lo que hasta este momento hemos hablado. Lo primero que hemos hecho es recordar nociones que previamente habíamos trabajado en talleres anteriores, ¿cierto? ¿Qué es aprendizaje? ¿Cuál es la relación entre aprendizaje y memoria? Ya sabemos que para aprender, uno de los dispositivos que utilizamos es la memoria. Bien, y hemos visto hasta este punto la estrategia elaboración y hemos visto dentro de ella el método PLEMA. La estrategia elaboración es la que nos permite o nos ayuda a través de hacernos nosotros mismos preguntas, poder conectar los conocimientos previos que tenemos con la nueva información que queremos aprender. Bueno, creo que hasta este momento nadie se animó a contarnos
Entonces, vamos a continuar. Bueno, y otra pregunta, en este caso, pues obviamente si no la pueden responder bien, si no simplemente la pueden responder ustedes, ¿quiénes lograron Sí. leer cuento completo en 1 minuto, que técnicamente son las palabras recomendadas, digamos, lo que dentro de un hábito lector que yo puedo leer durante un tiempo determinado? Entonces, si lograron leerlo bien, por supuesto, si no, bueno, simplemente les queda la tarea en pensar en uno, que son dos procesos que están aliados, tanto la velocidad frente al proceso de comprensión como tal. Bien, Luis, entonces yo creo que vamos a seguir. Dale, compa. Listo. Bueno, entonces vamos con la segunda gran estrategia de aprendizaje que hoy hemos traído para ustedes y es la que se conoce como codificación dual, que simplemente consiste en que podamos combinar textos con elementos visuales. Lo que están observando en este momento en la presentación son tres tipos visuales, ¿cierto? Que combinan elementos de texto, pero también son muy visuales, a través de los cuales nos están presentando información. ¿Quién me quisiera contar cuál es el nombre con el que se le conoce al tipo de texto que estamos mostrando a la izquierda? Compa, no se ve tu presentación. ¿No se ve? Ok. No. Oh, por Dios. Dame un momento. Confírmame allí si ya se ve. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Entonces me voy a devolver. Bueno, un poco. Déjame Ahora saber sí. cuando ya se esté viendo. Dale, ahí estoy viendo codificación dual. Listo, perfecto. Entonces, como les estaba diciendo, esta estrategia de aprendizaje lo que nos invita es a que utilicemos el sentido que por el que principalmente percibimos las cosas, ¿cierto? Cuando lo obtenemos, que es el sentido de la vista. Este sentido, pues lo que nos dice la estrategia es póngalo al servicio de su proceso de aprendizaje, recordando que hay texto que se puede volver imagen. O de la misma manera, hay imágenes tipo gráficas o mapas que para ayudarnos en el ejercicio de comprensión o de aprendizaje podríamos traducirlo a texto, ¿cierto? Entonces, como les decía hace un momento, en esta presentación les estoy proyectando tres formas distintas de presentar información gráficamente. Alguien que quiera contarnos cómo se le llama a el tipo de, ¿cierto? Como de elemento visual que se ve a la izquierda de la pantalla. ¿Quién es ese personaje tan famoso que se ve allí en la primera imagen que proyecto dentro de la presentación y que estoy señalando? Perfecto, Muy sí, bien, correcto. Mafalda, dicen por el chat. Mafalda, exacto. Fíjense que Mafalda, o bueno, lo que hacía Quino, lo que hace Quino es mostrarnos exacto, como dice Juan Felipe Gallego, a través de caricaturas nos muestran una información. En este caso, bueno, Mafalda específicamente es, bueno, un personaje que hace algunas críticas, ¿cierto? O hace algunos elogios a ciertas cosas presentes en la sociedad. Pero de la misma manera, aquí el punto es, sí, correcto, Juan Felipe Sátiras, gracias. Pero el punto es utilizar la caricatura o las viñetas, que es otro nombre con el que se le conoce, a la hora de presentar información. Esta es una forma fácil para quienes son más visuales de siempre que puedan traducir un texto a imágenes, bueno, se pueden apoyar de las viñetas, pero las viñetas no son las únicas. También están las líneas de tiempo, como es la imagen que se muestra en la mitad de la presentación. Esta imagen que particularmente he traído muestra el recorrido que hemos hecho, pues el recorrido o la historia de distintas redes sociales que hoy usamos comúnmente, ¿bien? Y fíjense cómo a través de solo esta imagen podemos hablar un montón de la historia de algunas redes sociales. Otro ejemplo, y con este término, es
un diagrama. Fíjense, aquí está la imagen, un dibujo de un átomo que nos muestra pues cuáles son las partes del átomo, ¿no? El electrón, el protón y el neutrón. Todas estas son formas de combinar texto y elemento visual que nosotros podemos utilizar a la hora de comprender información. A continuación les voy a mostrar las pautas para aplicar o para utilizar esta estrategia. Bien, entonces, por un lado está la posibilidad de que cuando ustedes tengan su material de estudio y que este material de estudio combine textos con elementos gráficos, ustedes lo que invita la estrategia es a que ustedes sean capaces de establecer comparaciones entre eso que dice el texto, cómo se relaciona con la imagen que tiene el texto o las imágenes, y de la misma manera al contrario, ¿no? Cómo la imagen me está hablando del contenido del que trata el texto. Hacer este tipo de comparaciones, y como ya lo veíamos hace un momento con el método PLEMA, escribir, ¿cierto? Como ser capaz de dar cuenta de eso que estamos comprendiendo, es otra forma en la que nos ayudamos a más fácil captar o apropiar esa información que queremos aprender. Lo otro es, y en ese sentido, cuando en nuestro material de estudio o cuando en clases nos presenten elementos visuales, sí, tal como ahora se los mostraba una línea de tiempo o un mapa conceptual, etcétera, tratemos de explicar con palabras el significado de ese elemento visual. ¿Qué esto me está diciendo respecto a lo que quiero aprender o al tema que estoy estudiando? Y finalmente, una invitación que nos hacen es, cuando veamos que es posible, cuando tengamos ante nosotros un texto muy cargado, ¿cierto? Muchas letras y pocas imágenes, si es posible que podamos transformar los fragmentos del texto que nos parezcan más importantes en elementos visuales, pues esto simplemente se va a traducir en que vamos a facilitar el proceso de comprender, número uno, lo que habla el texto, número dos, de poderlo, digamos que adquirir de manera más profunda, más fácil o más cómoda para nosotros. Entonces, a continuación, y con base en esta estrategia, vamos a proyectarles o a presentarles algunos tipos de organizadores gráficos que existen para que efectivamente puedan poner en práctica esta estrategia de aprendizaje. Uno de los que sin duda es más conocido o más famoso como organizador gráfico es el mapa conceptual. Bien, así rápidamente en el chat nos gustaría saber quiénes alguna vez han recurrido o han utilizado mapas conceptuales en su proceso de aprendizaje. Bien, Julián Felipe lo ha utilizado. Listo. Bueno, entonces, para quienes lo han utilizado y para quienes no, vamos a hablar de algunos tipos de organizadores gráficos y para entender cuál es la diferencia entre unos y otros, porque seguro aquí muchos hemos escuchado hablar de mapas conceptuales, hemos escuchado hablar de mapas mentales, hemos escuchado hablar de diagramas, pero tal vez no necesariamente sabemos cuál es la diferencia entre uno y otro y cuáles nos pueden servir ante qué situaciones de estudio o de aprendizaje. Bueno, yo me estoy fijando que varios nos están haciendo comentarios. Luis, ¿quisieras compartirnos un poco qué nos dicen? Bueno, lo que nos dicen es que frecuentemente lo utilizan tanto para sus actividades académicas, pero también como estrategia para que, bueno, en este caso entiendo que es un profesor o alguien que dicte clases justamente en pro de sus estudiantes. Y bueno, también nos dicen que sobre todo aquellas personas que tienen, comillas, mala memoria, recurren a esa estrategia como para poder consolidar mejor sus aprendizajes. Exacto. Y esto tiene un sentido. Vamos a ver qué. Número uno, pues utilizar un organizador gráfico como el mapa conceptual nos ayuda a dos cosas, nos facilita dos procesos cognitivos. Uno,
el de procesar la información que estoy intentando adquirir y dos, organizarla, ¿cierto? Porque pues un texto, supongamos el capítulo de un libro, pues trae un montón de letras y un montón de información, pero en la medida en que yo sea capaz de traducir todo un capítulo y ponerlo en un mapa conceptual, pues uno, procesé mejor la información porque para llegar a hacer el mapa conceptual tuve que clasificarla, entender cuáles son las ideas principales, cuáles no, ¿cierto? Y dos, pues en ese sentido organizarla. Eso solo se va a traducir en que, como lo dicen por allí, bueno, para las que tienen mala memoria, claro, esto les facilita un montón entender cuáles son los conceptos claves en aquella información que esté proyectada a través de un mapa conceptual, ¿cierto? Cuáles son los conceptos secundarios y esta información, cómo se relaciona. Entonces, frente al uso de mapas conceptuales, tengan presente que se usan cuando la información con la que estamos trabajando presenta o nosotros queremos presentar las relaciones jerárquicas que hay en esa información. Bien, eso es lo primero. Ya voy a dar el ejemplo. Lo segundo que caracteriza y diferencia el mapa conceptual de otros organizadores gráficos es que además de tener conceptos, ¿cierto? Los conceptos en el caso de la imagen que les presento a la derecha serían aquellos que vienen en los rectángulos rojos, esos son los conceptos, ellos van acompañados, y esta es la diferencia principal entre un mapa conceptual y cualquier otro organizador, van acompañados de palabras de enlace. Sí, como la que estoy señalando en este momento, la que está justo debajo de la palabra comer, allí abajo dice, es una actividad, ¿bien? Esas palabras de enlace, cuando las juntamos con los conceptos, lo que nos van a formar son proposiciones. ¿Qué son las proposiciones? Oraciones afirmativas, ¿bien? Voy a poner el ejemplo con el mismo mapa conceptual que les estoy presentando. Fíjense, lo voy a leer. Comer es una actividad cotidiana. Comer es una actividad necesaria. Comer es una actividad cultural. Fíjense que mientras lo leí, suenan como proposiciones. Simplemente estoy afirmando algo, ¿bien? Luego, si siguiera leyendo el mapa conceptual, podría ver que el tema central del mapa conceptual que les presento en el ejemplo es comer. La actividad de comer, ¿cierto? Luego, la segunda idea en esa relación jerárquica que vamos a hablar de comer vendría siendo la actividad de, pues, ¿en qué queremos hablar de ello? Bueno, que es una actividad cotidiana, que es una actividad necesaria y que hay algo cultural inmiscuido en el ejercicio o en la actividad de comer. Y de ahí para allá vamos soltando sobre cada una de estas tres, ideas secundarias, vamos a sacar ideas otras, ¿no? Entonces vienen las demás ideas. Así vamos presentando la información jerárquicamente de lo que es más importante o de lo clave a los detalles más específicos. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre esta y otro organizador gráfico. Entonces, por otro lado, tenemos otro organizador gráfico que se conoce como la telaraña. Aquí les he mostrado solo, aquí les presento solo una forma de mostrarla, que es la forma clásica. Este, al igual que el mapa conceptual, nos quiere mostrar o evidenciar relaciones jerárquicas entre un tema principal y los subtemas o las subcategorías de aquel tema. Es similar al mapa conceptual, pero fíjense que aquí, uno, ya no estamos organizando la información, digamos que de manera, aunque sí es jerárquica, no la organizamos de manera vertical, ¿cierto? O no la organizamos de manera horizontal, sino que aquí ponemos en el centro de la imagen la idea central de la que queremos hablar, literal. Esa es una diferencia. La otra diferencia es que aquí no utilizamos palabras de enlace. Aquí simplemente nos vamos directo de la idea central a la idea secundaria. Bien, y en este sí podemos, lo que nos permite la telaraña es que si queremos agregarle más información o complementarlo, ¿cierto? No solo dejar el concepto, esto se puede hacer en una telaraña. Eso es lo que hace. Y también este tipo de organizador gráficos nos ayuda a organizar la información y pues también a categorizarla y en ese sentido a analizarla, ¿no? Recordemos que
el proceso de analizar consiste en que de una gran, de un todo, que ese todo lo quiero partir en valga la redundancia, en pequeñas partes, ¿cierto? Para entender ese todo fragmentado, de manera fragmentada. Bien, vamos a ver ahora organizadores gráficos cuando no necesariamente en el material de estudio estamos identificando relaciones jerárquicas o cuando simplemente no queremos o el centro no es decir cuál es cierto una relación jerárquica que hay. En este caso estamos hablando del mapa de ideas. Los mapas de ideas son geniales cuando estamos, por ejemplo, son útiles cuando queremos, cuando estamos en un proceso de aprender algo, ¿cierto? De algo sobre lo que ya hemos tenido quizás un par de clases, quizás un par de lecturas y que queremos comenzar como a aclarar todo eso que hemos leído y escuchado y visto, pero que todavía como que sentimos que la información está un poco en desorden en nuestra cabeza. Bueno, los mapas de ideas son útiles para ello. Por eso hablamos que se pueden utilizar para lluvias de ideas, se pueden utilizar también para tener más claro el pensamiento y en ese sentido también nos sirven para analizar, ¿no? Porque cuando analizamos, miramos las partes de un todo de manera separada y eso nos permitirá hacer, bueno, organizar la información. Entonces, en el mapa de, ¿qué es lo que pasa con el mapa de ideas? Que no hay una jerarquía, luego no es necesario que sigamos, como el caso del mapa conceptual que lo vuelvo a proyectar, un orden, ¿cierto? De arriba hacia abajo o de izquierda a derecha o como en el caso de la telaraña, vamos del centro hacia la periferia. Bueno, en el mapa de ideas lo que hacemos es simplemente ir anotando las ideas y encontrando las relaciones con ellas a través de las flechas, ¿bien? Finalmente les voy a mostrar otros organizadores gráficos. Sobre estos no me voy a detener mucho, pero es importante que sepan que existen y, bueno, en qué contextos los utilizamos. Ven aquí otra vez, nuevamente, tres imágenes. La primera imagen, la imagen de la izquierda, para los que les gusta mucho esta página, Pictoline. Pictoline es una página experta en hacer infografías. Esto que están viendo, la imagen que les presento al lado izquierdo de la presentación, es una infografía y básicamente el propósito de las infografías es presentar de manera simple ideas complejas o cuando hay mucho texto, ¿sí? Y ella incluye una mezcla entre imágenes visuales o elementos gráficos y datos o texto, ¿bien? Esa es una forma. Otra es la imagen de la mitad. Este es un diagrama de flujo. Este es muy útil cuando queremos hablar de secuencias lógicas, ¿sí? Cuando esto se utiliza mucho, aquí los que sean estudiantes o que tengan que ver o aprender algo al respecto de programación para comenzar a condicionar su cerebro, ¿cierto? Y comenzar a desarrollar un pensamiento que les permita llevar a la programación, comenzar por hacer diagramas de flujo como el sencillo que les estoy proyectando ahora puede ayudarles un montón a desarrollar ese pensamiento lógico. Porque lo que hace este organizador gráfico, el diagrama de flujo, es mostrar la secuencia lógica en una situación X, ¿no? En este caso, fíjense, la gráfica, para los que de pronto no la pueden ver también, nos dice, la lámpara funciona. Eso es lo que queremos saber, o el tema principal. Es el que está en rosado, ¿no? Entonces, bueno, primera pregunta que nos debemos hacer, ¿está enchufada la lámpara? ¿Sí o no? Si no está enchufada, entonces, ¿qué habría que hacer? Pues, enchufarla. No es que no funcione, sino que no está enchufada, ¿cierto? Pero si sí funciona, si sí está enchufada la lámpara, entonces habría que hacernos otra pregunta de por qué no funciona, ¿cierto? ¿Será que está quemada la ampolleta? Si sí, bueno, entonces hay que cambiar la ampolleta. Nosotros a la ampolleta le llamamos bombillo. Bien, si no hay que cambiar el bombillo, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues comprar una nueva lámpara o una nueva bombilla, en fin, ¿cierto? Y finalmente, la imagen que les muestro a la derecha de la presentación evidencia un diagrama de Venn.
Los diagramas de Venn se caracterizan por presentar la información en círculos que se sobreponen o se superponen uno sobre el otro, para representar grupos de ideas o grupos de ítems que comparten pues, como alguna característica común y para mostrar asimismo las relaciones entre ellos. Yo creo que todos aquí pasamos por en nuestras clases básicas de aritmética, cuando estábamos recién como en primerito, quizás algunos muy avanzados desde transición lo veían, pero generalmente en primero de primaria aprendemos sobre conjuntos. Y yo no sé si recuerdan qué tanto los hicieron dibujar diagramas de Venn para representar, ¿cierto? Como la unión entre conjuntos o la intersección. Bueno, en eso también se utilizan, este es un tipo de organizador gráfico que nos permite mostrar de esta manera la relación entre grupos de ideas. Hasta este punto les presentamos los organizadores gráficos. Quisiéramos saber si tienen dudas o preguntas hasta este punto para pues resolverlas o de lo contrario continuar con el último tema que les traemos hoy. Bueno, mientras si alguno nos quiere escribir por el chat, siempre hago el mismo, como la misma analogía, es lo siguiente, a ver las técnicas. Sí, solo si nos permiten optimizar resultados, ¿bien? ¿Qué quiero decir con esto? Y ahí es donde va el ejemplo. Si nos ponen a dos personas a talar un árbol, pues cada uno de ustedes incluso puede utilizar o no una técnica diferente. Entonces ahí nos daremos cuenta que también existen otros factores, no sé, ambientales, cognitivos, físicos de base, ¿bien? Pero al utilizar por lo menos la técnica correcta, simplemente lo que lograremos es que esa ejecución de esa actividad sea en el menor tiempo, si así lo queremos, o por lo menos con una alta efectividad. Bien, aquí les estamos presentando algunas de las que hemos encontrado que durante nuestros asesoramientos a los chicos de la sede intentamos brindarles bien, pero que también seguramente habrán otros que de pronto no logremos mencionarlos hoy en la presentación, que por muchas otras variables se nos escapen, pero todo va a ir conectado como bajo tres razones fundamentales, que ahí es donde de alguna u otra forma resumimos todo lo que hemos venido hablando en los diferentes webinars. Al pensar en aprendizaje, claramente existe una motivación, una emoción de base, es uno de los factores aliados, existen los diferentes hábitos, técnicas de estudio, el sueño, la alimentación, el descanso, el repaso continuo, las operaciones del pensamiento que logró utilizar o que ejecuto directamente cada nuestras actividades. Hemos hablado de estilos de aprendizaje, hemos hablado de inteligencias múltiples, todo a lo mismo. Bien, entonces, siempre intentamos de que estos espacios, aparte de que sean prácticos, la información les quede con la intención de que ustedes puedan utilizarlo directamente en cada uno de sus escenarios, sean académicos, sea clase, sea cualquier actividad en general. Entonces, por si alguno de ustedes de pronto no conocía a alguno, bueno, me adelanto un poco con el final, ustedes sabrán que se les comparte ahorita por el chat esta presentación para que ustedes la puedan conservar y que en nuestras redes sociales, incluyendo nuestro canal de YouTube, pues ustedes puedan consultar, si así lo desean, o compartir la información con aquellos que ustedes consideren pertinente. Compañero. Bien, correcto. Como lo decía Luis, saben que toda la información que estamos trabajando con ustedes continuamente aparece en nuestras redes sociales. En el caso de los talleres, estos los pueden encontrar en el canal de YouTube en unas horas posterior a cada realización de taller, ¿cierto? Entonces, en un par de horas ya encontrarán el taller de hoy en nuestro canal de YouTube de la sede Manizales, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Bien, vamos entonces con el último tema, no por ello menos importante que los demás, y que tiene que ver con la toma de apuntes. Un poco en este método, en este ejercicio de tomar apuntes, reunimos a grandes rasgos lo que hemos hablado hoy frente a la estrategia de elaboración y frente a la estrategia de codificación dual. Entonces, cuando hablamos de toma de apuntes, estamos hablando
de específicamente, o hacemos referencia a la recogida de esa información que consideramos más importante cuando estamos en una clase o en un taller como este, o bueno, cuando queremos simplemente comenzar a recoger información, pero la recogemos de manera reducida y organizada. Claramente no, cuando uno toma apuntes, pues no escribe al pie de la letra todas y cada una de las palabras que dice el exponente, ¿no? Sino que uno trata de coger esa información que a uno le hace sentido o le parece más importante y que pues la quiere conservar. Aquí vamos a hablar un poco del cerebro, y es que sepan ustedes que la escritura o el ejercicio, la acción de escribir, es una forma en la que podemos ayudarle a nuestros cerebros a procesar información. De allí que sea tan recurrente su utilización y a veces hasta obligada en contextos de estudio, ¿cierto? Cuando vamos a clase o cuando estamos en una conferencia, generalmente uno ve muchas personas tomando apuntes. Y es que esto es, de otra forma dicho, ayudarle a nuestro cerebro a procesar información. Bien, para tomar apuntes requerimos de hacer algunas actividades, como lo hablaba ahora Luis, las operaciones del pensamiento y otras acciones que tenemos que hacer cuando estamos tomando apuntes son la escucha activa, la capacidad de síntesis, es muy importante, la capacidad de selección, de análisis, de organización. Por supuesto, la escritura está aquí involucrada principalmente, y la planificación. Dentro de este ejercicio de tomar apuntes y para lograr que la escucha activa, la síntesis, la selección, el análisis, bueno, etcétera, las podamos hacer de manera tan cómoda que los apuntes que tomemos nos sirvan como recurso para estudiar, es decir, que nos sirvan como material de estudio, les presentamos el método Cornell, que es el que muestra la imagen y lo vamos a explicar a continuación. Este método lo que nos dice... Compa, si quieres, amplías un poquito mejor la imagen, ¿vale? Para que veamos un poco los detalles que hay dentro de... Listo. Como el cuadro que tenemos, dentro ¿vale? Dentro de la... Listo. Exacto. Vale, entonces voy a un poco hacer esto. Perdón, me va a llevar un poco de texto, pero aquí la idea ya es centrarnos en la imagen. Ok, ahora sí. Allí se ve mejor. Sí, total. Listo. Entonces, este método de toma de apuntes, ¿qué es lo que nos dice? Primero, pues cuando estamos en este proceso de tomar notas, tenemos que diferenciar tres momentos importantes de ellos. El momento número uno son como tal las notas de clase que tomamos, o lo dicho de otra manera, toda la información que no sale de mi cabeza, sino que yo literalmente escucho la voz del profesor, el profesor dice tres palabras y esas tres palabras yo llego y las tomo y las escribo en mi cuaderno. Bien, este método propone ese tipo de información, la debemos anotar en, digamos, en una parte, ¿sí? Y aparte de la otra, ya vamos para la otra. ¿Qué tipo de información es externa a nosotros o que nosotros no nos inventamos aparte del discurso del profesor? Son también el tablero o la diapositiva. Ay, perdón, esto se me devolvió, lo siento. El tablero, la diapositiva, si traen una cartelera, pues lo que dice la cartelera, en fin. Todo lo que no salga de nuestro procesamiento, si todo lo que no digamos nosotros, eso es lo que escribiríamos en el primer recuadro, pues como de la hoja, ¿sí? Que es curiosamente el recuadro que recomendamos dejar más grande, porque generalmente de allí sale mucha más información. Bien, viene un segundo momento. Este segundo momento también se hace durante la clase, ¿sí? Tal como tomar las notas de clase. Este segundo momento es un poco más pequeño. Algunas personas solemos dejarlo o a la izquierda o a la derecha de nuestra hoja. Hay otras personas que... donde está el tercer paso, que ahora lo voy a explicar, deciden, no, yo mejor lo dejo ahí durante la clase. Ya vamos a ver por qué. Y es que en ese recuadro más pequeño es donde vamos a anotar ya toda la información que nosotros sí procesemos.
todo lo que nosotros reflexionemos. Por ejemplo, volvamos a la clase en donde el profesor nos dijo que la célula es la unidad de vida más importante en los organismos. Entonces, digamos, una cosa es que yo anote en mis notas de clase literal lo que dijo el docente y otras que yo diga clave la célula para la vida, ¿sí? O la unidad básica de vida, célula igual a unidad básica de vida. Si yo considero que esa información es lo suficientemente importante y que luego la voy a necesitar cuando vaya a estudiar, desde luego esa es información que sí debería anotar acá. ¿Cuál proceso le hice ahí? El de síntesis. ¿Por qué? Porque dije, esto es clave, esto me va a servir para después, ¿cierto? Ahora, por otro lado, ¿qué más cosas podemos anotar aquí en este segundo parte de la hoja? Anotamos las preguntas que nos van surgiendo mientras el expositor está hablando, ¿cierto? O mientras el profe está dando su clase. Entonces, suponiendo que estamos en clase de matemáticas y estamos aprendiendo de los casos de factorización y que son 4 casos de factorización, pero entonces el profe, digamos, solo explicó el caso 1 y explicó el caso 2 y no dijo nada más, pero a mí me quedó la duda de, ay, ¿cuál es la relación entre el caso 1 y el caso 2? ¿O por qué existen 2 casos y no es solo 1, cierto? Todas las preguntas que comiencen a surgirnos cuando estamos escuchando hablar al profe, cierto, esas preguntas son muy claves, ya sabemos por qué, recuerden la estrategia de elaboración, de manera que lo que nos dice el método es, son tan claves que téngalas en una parte aparte, ¿sí? Aparte de las notas de clase. También allí en este recuadro podemos escribir aquellas ideitas. Ejemplo, el profesor nos dice, recuerden ir a la fotocopiadora y sacar la lectura tal, ¿cierto? O del libro X, página 50 a la 55, van a hacer todos los ejercicios. Bueno, esa información es clave, es importante, quizás queremos tenerla, o si el profesor nos dice, en 15 días vamos a hacer un quiz. Bueno, esa información es lo suficientemente importante, tal vez no hace parte como tal de la clase o algo que merezca ir en las notas de clase, pero definitivamente es información que debemos escribir y tener, ¿cierto? Presente. ¿Dónde la escribimos? Bueno, ahí en ese segundo momento, ¿no? O en esa segunda parte de la hoja. Estos dos momentos, el momento 1, notas de clase, y el momento 2, se escriben durante la clase o durante la exposición o el taller, ¿cierto? Mientras que el resumen, que es el tercer momento, este se hace posterior a la clase. Esto es como el ideal. ¿Qué es el resumen? Escoger y posterior a la clase, echarle una revisada, una repasada a las notas de clase que escribimos y a las ideas y sacar quizás 3 o 4 aspectos que, digamos, hay que rescatar, ¿cierto? Que son claves rescatar de esa clase para que cuando después estemos utilizando estos apuntes para estudiar, sepamos de cada clase qué fue lo que se habló o qué fue lo más importante, ¿no? Ese resumen lo recomendamos hacer preferiblemente en frases cortas para que facilite su repaso, ¿sí? Y procuren a ese resumen agregar la información clave, como conceptos, definiciones, en caso de que estén aprendiendo algo histórico, las fechas o algo relacionado con lugares, pues los lugares, ¿cierto? Las ciudades, los países, fórmulas, si estamos hablando de fórmulas. Ese es el punto, el resumen es el punto donde anotamos todo eso que consideramos clave de la clase o del taller al que hemos asistido. Por esta misma razón, como el resumen se escribe después de la clase, es que les decía que hay personas que cuando van a hacer la división de la hoja de su cuaderno, hacen solo 2, una para notas de clase y otra para ideas, porque como el resumen no se hace durante la clase, sino posterior, bueno, ese dejan pues la hoja, ¿cierto? Como el consecutivo de su cuaderno en donde terminen de anotar pues tanto las notas de clase como las ideas, ahí ya van a hacer el resumen, no antes. Por eso hay personas que prefieren dejar este momento de las ideas en la parte de abajo, otras sí preferimos dejarlo a los lados. Bien, hasta este punto
preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Bueno, mientras surgen algunas dudas, inquietudes y demás, bueno, por el chat les estoy dejando entonces el link de la presentación que estamos realizando a continuación. Siempre hacemos la aclaración con respecto a lo siguiente. Si ustedes en este momento son usuarios o tienen un dominio NAL, simplemente ingresan el link, pueden acceder directamente a la presentación. Pero si no, si no cuentan con el usuario NAL, no pasa nada, les aparecerá entonces un aviso, un letrero solicitando acceso a la información. Y pues en este caso solicitan acceso, que nosotros ya nos encargamos obviamente de aceptar a cada uno de ustedes. Bueno, si tienen dudas, inquietudes, algún comentario que nos puedan hacer por el chat o que quieran activar sus micrófonos, este es el momento para hacerlo. Y si no, bueno, estaremos dando entonces cierre a nuestro webinar de hoy. Y pues les recordamos lo que ya Luis al inicio del taller ha dicho antes, y es que este taller de hoy hace parte de una serie de talleres que venimos compartiendo con ustedes sobre aprender a aprender. Bien, ¿por qué aprender a aprender? Porque primero, pues es más que necesario, esta es una de las teorías que en este momento tienen más importancia en las ciencias de la educación, ¿cierto? Hacia allá nos dicen los teóricos de la educación que debemos ir, a ser capaces de hacerlo nosotros. Hace parte de la estrategia del aprendizaje autónomo que seamos capaces de nosotros mismos dirigir nuestras capacidades de aprendizaje hacia donde queramos, hacia el objetivo de aprendizaje que nos pongamos. Eso es lo que pretendemos enseñarles a través de todos estos talleres. Bien, y recuerden nuestras páginas de la dirección académica. En el canal de YouTube encuentran este taller y los anteriores que hemos realizado. En nuestra página de Facebook continuamente hacemos la publicación y la difusión de los siguientes talleres, también de tips que damos y demás información valiosa, útil para los estudiantes de la sede y pues también para personas que les interese saber qué es lo que estamos haciendo y preparando y trabajando desde la Dirección Académica Sede Manizales. Y pues finalmente tenemos también el Instagram, donde también compartimos información. Bien, Luis, cuéntame cómo estamos, qué nos han dicho. Bueno, nos preguntaron frente a cuándo se realiza el próximo webinar. Entonces, todos los lunes a las 2 de la tarde nos estamos viendo en vivo. La difusión, entonces, como lo ha venido comentando Auri, la hacemos por Instagram, la hacemos por Facebook, para que estén un poco informados, pero siempre tenemos estos espacios de aprendizaje autónomo lunes 2 de la tarde. Pero para aquellos que hasta ahora conocen nuestra estrategia y demás, pues cada uno de nuestros webinar ya se encuentra publicado en nuestro canal de YouTube, Dirección Académica Sede Manizales, y ahí pueden hacer, digamos, lo que todo el curso completo que estamos desarrollando en estos espacios de los lunes. Y también el jueves a las 3 de la tarde iniciaremos con alguna serie de nuestros webinar. Esto es una estrategia también dentro de nuestro proyecto de inversión enfocado a segunda lengua. Entonces, así es como todas las estrategias, que también tenemos nuestros encuentros de pedagogía. Normalmente los hacemos el viernes a las 2 de la tarde, pero para esta semana lo haremos el miércoles a las 2. Todos nuestros contenidos ya están publicados, como ya les he venido contando, en nuestra página de YouTube, Dirección Académica Sede Manizales. Vale. Leider Palacios pregunta, ¿es posible esta estrategia en el contexto de clases virtuales? Bueno, Leider, todo lo que hemos hablado hoy es posible en el contexto de clases virtuales, porque como lo hemos dicho antes, estas estrategias están enfocadas es para desarrollar el aprendizaje autónomo, ¿no? Para que seamos capaces de, ante cualquier reto de aprendizaje que se nos presente,
entender cómo va a ser nuestra reacción y saber asimismo utilizar las estrategias y técnicas que requiramos para el logro del objetivo de aprendizaje que nos propongamos. Entonces, sí, la respuesta es sí, sí se puede en el contexto de clases virtuales. Bueno, si no hay más preguntas, creo que entonces podemos cerrar este taller de hoy, agradeciéndole a todos los asistentes que juiciosamente han estado acá con nosotros en este taller. Sí, por ahora no hay más interacción en el chat, entonces, bueno, gracias a todos, nos estaremos viendo lunes 2 de la tarde. Lunes 2 de la tarde. Lunes 2 de la tarde, ya, digamos lo que ya conocen de alguna u otra forma los correos en los cuales nos pueden contactar, donde podemos hacer las diferentes asesorías, tanto individuales como grupales, a todo lo que tiene que ver con aprendizaje autónomo y orientación socioocupacional, que es otra de las actividades que desarrollamos dentro de la dirección académica. Nos alegra saludarlos y bueno, estaremos en contacto. Que estén muy bien.